EBF Noticias, elblogoferoz.com, una manera distinta de informar. Bienvenidos a Donación, su magazine semanal de contenidos sociosanitarios de la Televisión Canaria. Vivimos fechas complicadas y analizamos con el psicólogo Andoni Anseán el tema de los suicidios. Visitamos un mercadillo solidario celebrado en un instituto de la Orotava y en él entrevistamos a una integrante del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. La pasada semana, en la sección de alimentación sana, les hablamos de dulces sin gluten y hoy les mostraremos unos originales caramelos sin azúcar. El primer zapin lleva por título Hay que compartir la carga emocional. Hablamos también con Vanessa Jerez sobre las actividades para menores que ofrece Neurocentro. Y en nuestro centro de salud semanal, como no, tratamos del cuidado ocular durante todo el año con el doctor Manuel Sánchez Gijón. En la sección dedicada a los animales de compañía trataremos el tema de la custodia compartida de mascotas. Casi al final del programa hablamos con Pilar González sobre el tiempo necesario para que el cabello se sanee cuando lo maltratamos. Acabamos donación con el segundo zapping, con los efectos secundarios de ser padres. Vives en mí, vives en mí, como un mar en calma, pan del alba, vives en mí. Gesto de amor, alma y razón, como una simiente que da la gente, vives en mí. Se puede y se debe hablar de suicidio. Ha pasado que venimos de una tradición en la que los medios de comunicación piensan que existe un efecto llamada en el caso de que se hable de suicidio en los medios de comunicación. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice: los medios de comunicación pueden ser unos agentes de prevención de primer orden y una información adecuada puede ser de las estrategias de prevención más eficaces. El problema no es hablar o no hablar de suicidio, sino cómo hablar de suicidio. La Organización Mundial de la Salud nos lo dice claro, nos da unas pautas muy claras que tendríamos que hacer como medios de comunicación y que deberíamos evitar como medios de comunicación. Hay que huir del morbo, hay que huir de las portadas, hay que huir de las fotografías, hay que huir del detalle, hay que huir de hablar de cada uno de los suicidios que informativamente no tienen en principio un mayor interés y que tampoco son preventivos, y lo que tenemos que hacer es un esfuerzo en hablar del suicidio como un problema más que tiene la sociedad, como un problema de salud pública, un problema que se puede superar si se le dedican los esfuerzos y los recursos suficientes, y un problema que es perfectamente abordable y es perfectamente prevenible, como lo son otros de seguridad vial, de violencia de género o cualquier otro problema que hemos ido abordando en la historia de este país. Animar a la gente que done sangre y educar de cierta manera a los jóvenes de todo del municipio, en este caso la Orotava, a que lo hagan en un futuro. Esto es una actividad, bueno, tenemos el mercadillo solidario aquí en la Orotava y es una actividad bastante interesante. ¿Por qué? Porque ellos trabajan lo que es el voluntariado, y no está de más decir que la donación de sangre es un gesto voluntario, altruista, y hay que trabajar esa parte de lo que es la donación también. Bueno, creo que hay bastante desconocimiento en cuanto a la necesidad de conseguir 300 bolsas de sangre diaria
en Canarias. Entonces, cuando se los exponemos a los jóvenes y a la gente en general, les cuesta comprender que sean tantas las que se necesitan habitualmente. Cuando se los expones y les dices lo que realmente conseguimos diariamente, se extrañan y ya comprenden la necesidad. Lo que pasa es que hace falta más información al respecto. Tenemos que conseguir nuestro objetivo, que son 300 bolsas de sangre diarias. Y para ello, bueno, se realizan diferentes acciones en todos los municipios. Pero como la Orotava va a ser sede mundial del donante de sangre en 2020, en este municipio en especial queremos hacer hincapié en los centros educativos y en todas las asociaciones que hay en este municipio para fomentar lo que es la donación en todos los grupos de edades, sobre todo la juventud y los más pequeñitos, que bueno, que vayan conociendo lo que es la donación de sangre para cuando ellos sean adultos lo realicen, si quieren, de forma voluntaria. Hablamos de la adaptación del mercado, de nuevas profesiones buscando lo tradicional, de cuidar y mimar el producto. Pues una nueva generación ha nacido, han sido las hermanas de Adeje, que tienen la fábrica de caramelos. Ellos han fusionado arte con alimentación. Han hecho un producto sin azúcar y han hecho un producto tradicional, un caramelo que recuerda a infancia. Cuando lo pruebas, te das cuenta de lo que es un producto industrial, claramente, de lo que es un producto artesano. Hay matices, hay sabores, no hay explosión de grandes azúcares, sino es una cosa sutil, más cuidada, y te lo encuentras con detalles de canela, detalles de utilizar parchita cultivada en Adeje para mezclarlo con ese isomal que utilizan ellas para que no te suba el azúcar. Y se traslada en sabor suave, sutil y natural. No, ya empiezas, cuando empiezas a consumir un poquito más sano, empiezas a diferenciar lo que es un producto químico a una base natural. Ellas han hecho muchas variedades, son sin gluten, tienen mucho cuidado de que la base de su materia prima no lleve gluten, para no contaminar y poder decirle al cliente final celíaco que se lo coma con tranquilidad, con cariño, porque no te vas a enfermar. Ese concepto del hombre tan moderno que ayuda a su mujer en casa ya está muy obsoleto, al menos debería estar obsoleto, porque cuando decimos que nosotros os ayudamos a vosotras en las tareas de casa, estamos dando por sentado que es vuestra responsabilidad, no la nuestra. Entonces, qué buen padre soy, qué buena pareja soy, que me enrollo tanto que te echo un cable con los críos. No, perdona, es que es mi responsabilidad, por lo tanto, yo no puedo ayudarte a ti en algo que también es mi responsabilidad. Yo ahí, y el concepto técnico es, me corresponsabilizo de aquello que es mi responsabilidad. Entonces, voy al supermercado con mis hijos porque yo voy a comer también esa comida y porque ellos son mis hijos. Si yo cocino es porque me voy a comer también esa comida y porque no quiero que mis hijos pasen hambre ni quiero que tú pases hambre. Sí. Es decir, me responsabilizo de las tareas que son mías, ¿no? Sí. Pero eso es algo que hasta hace muy poco no se veía, ¿no? Y se veía como el rol del hombre enrollado, ¿no? Que echa un cable a la mujer. Oye, te quejarás, ¿no?, del marido que tienes, que te ayuda a hacer las camas. Sí. ¿Cómo que te ayuda a hacer las camas? Es su responsabilidad el hacer las camas. Yo lo que no quiero es, en mi casa, darle un modelo a mis hijos en los cuales ellos piensen que la cocina es cosa vuestra, o que piensen que limpiar los váteres os toca a vosotras, o que piensan que nosotros simplemente estar sentados en el sofá, bebiendo cerveza y viendo el fútbol, ese es nuestro rol como padres. No, los padres somos mucho más que eso. Los padres no solamente proporcionamos recursos, como se hacía antes, sino que los padres educamos, coeducamos, y lo hacemos de una manera emocional también. Transmitimos emociones,
transmitimos valores y tenemos que hacerlo de esa manera compartida en el núcleo familiar, transmitiendo que no hay nada más allá de la lactancia materna, por propia definición, que sea de uno o de otro. Todo lo podemos compartir. Lo que todavía se nos pasa mucho, mucho por encima es el tema de el marido voluntarioso, ¿no? Eso yo lo veo mucho en la consulta, que llega la pareja y ya se queja de, es que claro, es que tú no haces nada en casa, es que no sé qué. Y dice, hombre, pero es que si tú me dices haz esto y yo voy y lo hago. Y él, el pobre, no se entera de lo que está pasando. Pues si tú me dices que ponga la lavadora, yo la pongo. O si tú me dices que prepare la cena, yo la pongo. Y es verdad, es decir, él es muy voluntarioso y su mujer va y le dice algo y él lo hace. Pero ahí lo que él no está entendiendo es un concepto que también es muy importante y es el de la carga mental. Esto lo hablas con la mayor parte de parejas y preguntas, ¿quién lleva en la cabeza el calendario de las visitas al pediatra? Y lo lleva ella. ¿Quién sabe cuántas veces este año os habéis reunido con el tutor o con la tutora del niño o de la nena? Y lo lleva en la cabeza ella. ¿O quién sabe el tema de las vacunas? ¿O cuándo hay que lavar las cortinas? ¿Cuándo toca darle la vuelta al colchón? ¿Cuándo toca hacer el cambio de armario? ¿O qué tenemos que comprar esta semana? ¿O hoy toca cenar hidratos? ¿O es que esta mañana ya han comido muchos hidratos y...? Eso es algo que lleváis vosotras de manera casi exclusiva. Eso es lo que se llama carga mental. Y esa carga mental pesa. Porque no tenéis que llevar en la cabeza solamente vuestros asuntos personales, asuntos de trabajo, sino toda esa coordinación y gestión doméstica, ¿no? Entonces, cuando tú llevas todo eso en la cabeza y de repente llega tan voluntariosamente tu marido y dice, ¿qué es lo que hago? Que no tienes ojos. Otro servicio que ofrecemos en pediatría, pues es, por supuesto, logopedia, ¿no? Tenemos el trabajo conjunto entre terapeuta ocupacional y logopeda, es fundamental para que el niño, pues, desarrolle mejor todas sus habilidades de comunicación. Hay niños que, bueno, que tienen retraso en el lenguaje o que ese problema de procesamiento sensorial puede tener asociado una dificultad en la comunicación y en el lenguaje. Entonces hay que trabajar en conjunto con el logopeda. También, pues bueno, en autismo hay muchos problemas de lenguaje y pueden ser no verbales y hay que trabajar con sistemas alternativos de comunicación. Todo eso se trabaja desde logopedia. Tanto en logopedia como en terapia ocupacional, para las relaciones sociales, o son muy literales, ¿no? Para esa flexibilidad cognitiva. Todo eso se trabaja desde estas áreas. Lo más importante es siempre observar los hitos del desarrollo, ¿no? O sea, si nosotros como padres vemos que hay algo que no encaja, que hay unos comportamientos a lo mejor un poco diferentes o que, bueno, que no responde como a lo mejor se espera para su edad, ahí hay que, pues, preguntarle al pediatra, iniciar esa búsqueda. No hay que alarmarse tampoco porque un niño, pues a lo mejor tenga un problema en comunicación en concreto muy chiquitito, a lo mejor eso lo desarrolla un poco más adelante. Pero cuando ves varios aspectos que se ven afectados, ¿no? Pues la comunicación, no mira los ojos, no se relaciona con otros niños, o tiene muchas rabietas, muchos problemas de conducta, no se atreve a subirse a los columpios, no se atreve a subirse a los toboganes. Cuando vemos que hay varias cosas, ahí es donde nosotros debemos decir, oye, pues igual tengo que buscar ayuda, ¿no? Nosotros tenemos niños chiquititos también, de 2 años, de 2 años y medio, que empiezan pronto, lo que es ideal porque estamos trabajando sobre el desarrollo neurológico a tiempo. Le estamos dando las estrategias y las herramientas que necesitan para desarrollarse mejor y tener todo lo posible para funcionar mejor en su entorno, ¿no? Da, 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 ra, ra, da, da, ra, ra, da, da, ra, da. El uso que hay que hacer de las lentillas tiene que ser un uso racional, no sobrepasando un número de horas de uso diarias, porque al fin y al cabo una lentilla es un cuerpo extraño en la superficie ocular y la superficie ocular es muy sensible a la presencia de cuerpos extraños. Pueden provocar problemas de sequedad ocular, por eso recomendamos siempre usar lágrimas artificiales con el uso de lentillas.
Y sobre todo hay que tener mucho cuidado con la higiene de las lentillas, hacer un uso extremadamente higiénico y siguiendo todas las recomendaciones de desinfección y demás, porque sí que pueden ser la causa de infecciones, fundamentalmente infecciones corneales. Yo he visto infecciones muy serias por lentillas, incluso alguna que ha acabado en trasplante de córnea. Sí, son lentillas que, bueno, pues que no están bien conservadas. Hay una infección característica de usuarios de lentilla que es la acantamoeba, que es una bacteria que vive en el agua. Personas que desinfectan o no desinfectan, simplemente lavan la lentilla con el agua del grifo o se bañan en piscinas o se duchan con lentillas, pueden desarrollar esta infección. Es una infección extremadamente complicada de curar, de forma tal que muchas veces acabamos teniendo que hacer un trasplante de córnea. Las palomas, en realidad, tenemos que saber que si estamos gastando dinero en la protección de la paloma rabiche, en la protección de la paloma turqué, ¿por qué estamos matando palomas que están en nuestro ámbito? Además, las palomas son el termómetro absoluto de los parques y ciudades de nuestra isla y nuestro entorno. Nosotros sabemos cómo está un parque sabiendo qué tipo de palomas hay y cómo están de salud esas palomas. Con lo cual, tenemos que respetar aún más si cabe nuestro aviario fundamental, ¿no?, la avifauna, que son las palomas. Y las palomas tienen su solución, y es que no procreen palomas que estén alimentadas y palomas que estén con unas vitaminas especiales, y no veremos ni palomas coja, ni veremos 3.000 palomas, veremos 500 y 500 en buen estado de salud. Hay solución. Hay solución. Importantísimo. Pero quien está arriba ha de escuchar la solución. Y muchas veces nos encontramos con alcaldes que no quieren escuchar esas soluciones. Gracias a Dios, la mayoría ya ni siquiera vamos a tocar a la puerta, sino que nos tocan a nosotros y nos dicen: oye, Grupo Animalia, ¿nos ayudas con las palomas? Grupo Animalia, ¿nos ayudas con las tortugas? Grupo Animalia, ¿nos ayudas con esto? Pero también la ciudadanía le interesa saber cuestiones jurídicas de las que hablamos al principio. La ciudadanía tiene que saber que hay custodias compartidas de animales, que la titularidad conjunta de un animal de compañía es importantísima para posteriormente separarse o divorciarse. Cuando una pareja se divorcia, realmente hay unos niños que van en custodia compartida, por ejemplo, y hay unas visitas para el cónyuge que no tiene en ese momento la custodia compartida. Lo mismo con los animales, es decir, si tenemos un perro que a los dos nos gustaba, es decir, que la pareja, sean dos miembros de la pareja, quieren por igual a ese animal, también uno puede ir a un juzgado a pedir la custodia compartida. Eso es importantísimo. Que uno vaya a un veterinario y que el veterinario le entregue el loro muerto porque al cortarle la alita le puso más anestesia de la necesaria, eso es mala praxis. Eso puede ir a un juzgado. Es decir, el ciudadano tiene que darse cuenta de sus derechos, ¿no? Y esos derechos pasan siempre por tener pruebas, por recopilar facturas y por muchas cuestiones. Y respecto a la custodia compartida, lo único es ir a un buen abogado, obviamente, que hoy por hoy en el Código Civil no tenemos la palabra custodia compartida para los animales todavía, pero sí tenemos el uso y disfrute de bien mueble común, indivisible, porque como los animales son cosas, todavía tenemos que hablar de atribución compartida de un bien mueble común. Si una bicicleta de ciudad, pues ya nos iríamos a una bicicleta de carrera, digamos, pero con manillar de carretera, de sport ciudad, que te permita un poco disfrutar de la ciudad, y que si quieres una bicicleta que puedas compaginar para subir al monte, pues lógicamente pensar en una mountain bike que puedes usar en la ciudad sin ningún problema, y si un día quieres ir al monte,
pues puedes ir con ella sin ningún problema, ¿no? Que vaya bien. Cualquier producto que tenemos en nuestra tienda, cualquier bicicleta, cualquier moto, todo es financiable. Es financiable prácticamente a costo cero. Contestarte a esta pregunta de en qué tiempo va a sanear un cabello después de haberle hecho un proceso químico de decoloración y coloración, vamos a partir de la base que el cabello tiene tres fases: anágena, que tarda de 1 a 8 años en crecer; catágena, que es una fase de reposo que son 3 meses; y telógena, que es cuando el cabello cae y es sustituido por otro. Cuando decidimos que un cabello de una melena media vamos a sanearla, no nos queda otra que ir cortando progresivamente 1 centímetro al mes, porque es lo que va a ir creciendo desde la raíz y es lo que va a crecer sano, porque el resto ya lo hemos deteriorado. Podemos dar un color más natural, pero siempre va a tender a salir el color que está debajo. Entonces el proceso más sano es cuidar la fibra e ir cortando para que vaya naciendo desde la raíz. ¿Señor Rangüero? Sí, soy yo. Me presento, soy el doctor Perramón. Acabo de atender a su mujer y ante todo quiero pedirle tranquilidad, ¿de acuerdo? Ha salido todo bien. El niño pesa 3,5 kilos, está sano y su mujer está descansando. Genial. ¿Se ha leído el prospecto? ¿Qué prospecto? Sí, el que le dejamos con las contraindicaciones del niño. ¿Contraindicaciones? Mire, en la primera página abajo donde pone efectos secundarios. Si mira bien, verá que pone que durante los primeros meses el hijo puede producir insomnio, agotamiento, descenso de la frecuencia de las relaciones sexuales con la pareja, visita y permanencia de la suegra en el hogar y baldaje, por supuesto, de espaldas con acné continuo. En el 90% de los casos se ha observado que durante los siguientes 14 años suele producirse euforia y alegrías de alta y mediana intensidad alternadas con preocupaciones escolares y aumento de las discusiones conyugales de origen filial. ¿Y eso no mejora? Los estudios farmacéuticos van en la dirección de que vienen a demostrar que a partir de los 15 el hijo suele producir dolores de cabeza, mala sangre, desorientación paternal, progresivo descenso de autoridad y aumento de la incomunicación con pérdidas de respeto, acompañada por supuesto de portazos y broncas de grado moderado y fuerte. Si el hijo se hace crónico, es decir, que llega a los 35 en domicilio paterno, se produce enquistamiento en sofá y consola, carencia de oficio ni beneficio y arramblaje de tolo vivo en nevera y cartera paterna por ingestión masiva de sopa boba. Nos metemos a ser padres sin leernos verdaderamente los prospectos y luego vienen los ayayays y los madre mías. Que lo echen en salmuera y avisa al quirófano. EBF Noticias, el blogoferoz.com, una manera distinta de informar.